No, the weather will get colder. That it can always be spring. When I pushed you in a stroller, you were looking up, singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. Keep on laughing at the rain, I guess. Isn't that the place to start? Today you will be stronger than you are now. But you will not know everything. When the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wind. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Treat your mother like she's made of gold. After all, she brought you here. If you're lost, go save the ocean. It will always help you steer. So then you will be stronger than you are now. But you will not know everything. Water spilling over the bow. You're still happy in the wind. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Buenas tardes a todos. La misa todavía no ha empezado, pero empezará dentro de poco. Venimos aquí a la casita de la Virgen del Carmen para recogerla y llevarla como si la lleváramos en nuestro regazo al lugar donde vamos a celebrar la Eucaristía. Por lo tanto, vamos a ir ahora en procesión, las autoridades, los representantes de las fiestas de aquí de Oropesa y con todos los que nos habéis acercado. Y nos dirigimos a nuestra capilla, donde celebraremos la Eucaristía y celebraremos nuestro amor a la vida. Vamos a ir cantando nosotros el himno más antiguo dedicado a la Virgen del Carmen, que es el Flos Carmeli, compuesto en la Edad Media, en el siglo XII, por uno de los primeros carmelitas. Flos del Carmen. Carmeli, vitis florigera, splendor celi, virgo puerpera. Elitis, el so
propicia, stella. Terminas los oscuro, Dios adece, ecum in seculo, a ti adis. Inter espina, presidium scapularis. Thank you.
viva la medicina del campo. ¡Viva! Pues vamos a comenzar nuestra celebración con la presencia pues, de todos los que estamos aquí, la alcaldesa, la corporación al completo, la reina mayor de las fiestas, la reina infantil, la corte de honor que ha podido venir y todos los que formáis parte del club náutico, amigos, conocidos y otros allegados. Nosotros venimos del desierto de Las Palmas, somos carmelitas descalzos, fundados por Santa Teresa y también tenemos representación europea. Estamos varios españoles de distintas regiones de aquí de la Comunidad Valenciana, también arriba en el desierto tenemos gente de Murcia, también hay presentes de Andalucía, de Castilla y León y de otras naciones, de Italia, de varias regiones, de la Toscana, de Sicilia, de Polonia, de la zona de Cracovia y también de Portugal, de la zona de Aveiro. Bueno, no sé si eres de Aveiro, de ahí. Y no sé si me dejo de Sicilia, ya he dicho, de Madrid, de Segovia. Así que estamos de todos los lugares, también vosotros venís de cada uno de vuestros lugares, no solamente de Oropesa, de aquí de Castellón, de la Comunidad Valenciana y de otros lugares de España y de parte del extranjero. Así que bueno, pues juntamos todos nuestros sentimientos, nuestro amor por la Virgen del Carmen, lo que cada uno lleva en el corazón, lo ponemos aquí delante del Señor, en el altar, y comenzamos nuestra celebración invocando el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Lo primero que hacemos al comenzar nuestra celebración es humildemente presentarnos ante el Señor y pedirle perdón por todas aquellas veces que no hemos sabido responder a su llamado y también compartir esa respuesta, esa llamada con nuestros hermanos. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres que aman al Señor. Porque en esa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ya nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Amos. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amos: Vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan, y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amos respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros.
Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: Ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia, que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan
ni alforja, ni dinero suelto en la caja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, el marcharos sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Ahora es el momento de la misa en que viene el sermón. Ahora nos echan el sermón. No, pues ya no hay sermón. Con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II es homilía. Y la homilía no es un sermón. Antes sí había sermón, pero el sermón no se decía dentro de la misa. La misa se decía a las 6 de la mañana, a las 6 y media, a las 7. Ya más tarde no, 7:30, porque tenían el ayuno eucarístico desde la noche anterior. Entonces la misa prontito y sin sermón. El sermón era por la tarde. Se juntaban todos los que se juntaban, y eran sermón, pues sermón de ocasión, sermón de campanillas, sermón de hagiográfico, es decir, de santos, etcétera. Ya hay distintos. Tenemos en el Desierto de las Palmas, en la biblioteca, tenemos muchos sermonarios, libros de sermones según el tiempo, Adviento, Navidad, tiempo ordinario es un descubrimiento posterior. Pero entonces la homilía lo que intenta es, en la misa desde la reforma litúrgica, intenta entender qué palabra nos dice el Señor hoy a nosotros. Esta palabra es muy antigua. La primera lectura es del Antiguo Testamento, el profeta Amós. Después hemos respondido con un salmo responsorial del libro de los Salmos, que son 150 salmos. Y en cada misa rezamos un salmo, a lo mejor no entero, pero sí un trocito del salmo. Y en el salmo hemos dicho: muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Es la tercera fórmula del acto de contrición al inicio de la misa. La primera es yo confieso, la segunda es esa: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y la tercera es la que hemos hecho, los kiries: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Así que es una cosa muy antigua y a la vez muy nueva, muy actual. Muéstrame, Señor, tu misericordia y dame tu salvación, en singular. Pero lo hemos dicho en plural, porque aquí estamos en plural. Somos algo plural. Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, con nuestra historia, con nuestro trayecto, con nuestras subidas y bajadas. Había una frase en la segunda lectura, tomada de San Pablo, que decía el verbo esperamos. A ver si lo encuentro. Cuando me pongo a buscar algo, no te lo encuentro. Para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Y yo me preguntaba: ¿qué espero? ¿Qué esperas? Has hecho la EBAU, ¿qué esperas? Aprobar la EBAU, sacar una buena nota. Ya la sabes la nota, ¿qué esperas? Pues bueno, que me cojan en la facultad donde me quiero matricular. ¿Qué esperas? Pues me voy a casar, espero casarme. Y bien, casar. Cada uno esperamos algo. Algo inmediato. Estamos en la sociedad de la inmediatez del botón. Apretamos el botón y sale algo.
y si no sale, apretamos muchas veces el botón, como el mouse, ¿no? Enhorabuena. Después de darle 824 veces al clic, ha resuelto el problema del ordenador. Entonces, esperamos algo inmediato, pero también esperamos algo a largo plazo. Espero ser feliz, espero tener buena vida, espero sentirme pleno, espero ser amado, poder amar. Y también podemos esperar algo que nos supere a nosotros, que vaya más allá de nuestra vida. Espero, pues, la vida eterna, espero la plenitud de los tiempos, espero que el mundo sea justo y que cuando venga de nuevo Cristo nuestro Señor se encuentre un mundo mejor del que dejó, para que luego lo recopile y lo presente al Padre. ¿Qué esperas? Entonces, en el Evangelio, fijaos, la primera lectura es lo más antiguo que hemos leído. Bueno, lo más antiguo a lo mejor son los salmos, luego vienen los profetas. Después el Evangelio, y lo más reciente es la carta a los Efesios, que ha sido la segunda lectura, una de las cartas, de las epístolas, que escribía San Pablo a las distintas comunidades. Como si el obispo de tal sitio escribiera una carta a los cristianos de Segorbe de Castellón, de Ropesa, de tal sitio, ¿vale? Pues escribía una carta a la comunidad de Éfeso en Grecia. ¿Éfeso está en Grecia o está en Turquía? En Grecia, ¿no? Por ahí, Turquía, eso. Yo es que no he estado allí. He estado en Tierra Santa, pero allí no. Es que, claro, escribía Corinto, que está lo que hoy es Grecia, y Éfeso está a la derecha, justamente. Esa zona tan en conflicto ahora. Bien, pues en el Evangelio dice Jesús que envía a los discípulos de dos en dos, no de uno en uno, sino de dos en dos. Primero, para que se apoyen mutuamente. A día de hoy, en Cáritas y en otros movimientos, se envían de dos en dos a visitar los enfermos, de dos en dos, si puede ser, si no puede ser, pues no. Para que uno no se sienta solo, tenga siempre el apoyo de otro. Y también para que uno, si se pierde, el otro lo reconvenga. Y dice que solamente lleven el bastón. Nosotros entendemos el bastón para apoyarse. Pero si nos vamos al Génesis, ¿qué pasó con Moisés y con el Mar Rojo? ¿Qué levantó Moisés o tocó las aguas para que se abrieran las aguas y pasaran el Mar Rojo? ¿Llevaba un móvil? ¿No? ¿Una tablet? ¿Qué llevaba en la mano? El bastón. El bastón significa la fe. Le dice Dios a Moisés: coge el bastón con aquel que hiciste las 10 plagas en Egipto. Coge el bastón, que significa tu fe. Coge tu fe y ponte a caminar. Y da testimonio desde tu fe. Es que mi bastón es pequeñito. Pues coge tu bastón pequeñito y pide al Señor que aumente tu bastón, para que tú te puedas apoyar en él. De niños nos apoyamos en la fe de nuestros mayores. De niños recibimos la fe de ellos. Y cuando nosotros nos hacemos mayores, es decir, hacemos experiencia propia, personal e intransferible, como el DNI, el vecino no puede tener nuestro DNI, sino que solamente es nuestro. Pues la fe ocurre lo mismo. Mis padres han hecho experiencia de fe, pero si yo no la he hecho, no me entero de qué va el asunto, hasta que yo no me encuentro con Dios, o mejor dicho, Dios sale a mi encuentro y yo dejo encontrarme por él, entonces ahí es cuando hago yo mi propia experiencia de fe. Cuando ya yo puedo tener un bastón en donde apoyar. Y entonces yo podré apoyar a otros, acompañar en la evangelización a otros, y van de dos en dos, y por lo tanto poder dar también testimonio. Bueno, esta es la palabra que hoy la Iglesia, en todo el mundo, el que ha leído la primera lectura no era de Albacete, era de Polonia. El que ha leído el Evangelio tampoco era de Cuenca, es de Brescia, en la zona norte de Italia. Entonces, estas lecturas se leen este fin de semana en todo el mundo, desde Sudáfrica, Australia,
Polonia, a Estados Unidos, en todos los lugares se lee la misma palabra, para cada uno distinto, la misma palabra que llega a mi corazón, y entonces, ¿qué me dice? ¿Qué dice? Ya lo sé, pero ¿qué me dice a mí? A mí me dice que tengo que coger ese bastón, primero apoyarme en los que tienen más fe que yo, para poder yo aprender y poder acrecentar mi fe y así luego poder yo dar testimonio. Y también me dice que no me tengo que fiar en mis seguridades. No llevéis una túnica de repuesto, no llevéis esto o lo otro, sandalias sí. No estéis pasando de casa en casa, sino allá donde os envíen, quedaos allí y adaptaros. Esta es una palabra, un verbo que se usa poco y también en la iglesia se usa poco. Adaptarse. Adaptarse, adaptarme yo a lo que me encuentro, no es dejar de ser yo. Yo sigo siendo yo con todo lo que tengo, de bueno y de mal. Todo lo que he aprendido, todo lo que he desaprendido, todo lo que he olvidado, todo. Pero llego y me intento adaptar. Dios se adaptó a la humanidad y se encarnó. Se hizo uno de nosotros. Así que si Dios se adapta a mí, no me voy a adaptar yo a mi hermano. Esto es lo que a mí me dice hoy. Tomar mi bastón, adaptarme a lo que me encuentro, y cada día va a ser distinto, por lo tanto me está pidiendo que cada día yo abra los oídos, abra los ojos, sobre todo abra el corazón y mi mente, para que puedan caber todos, dentro de lo posible, yo adaptarme y entonces compartir un mismo gozo y una misma fe. Vamos a continuar nuestra celebración en honor a la Virgen del Carmen, pidiéndole que también, como ella dijo, hágase, se adaptó a algo que no entendía, que no había ocurrido antes en la historia de la salvación, ni ha ocurrido después, y dijo, hágase en mí, según tu palabra. Señor, me voy a adaptar a esto, que tú me dices, que yo no tengo ni idea de cómo va a ser, que nadie me ha preparado para esto, nadie me ha dicho, oye, pues mira. Y a partir de aquí me pongo en tus manos, confiando en, muéstranos el salmo, muéstrame tu misericordia, y una vez que me la hayas mostrado, que yo sepa qué es tener misericordia como tú Señor, entonces también podré mostrar tu misericordia a mis hermanos y juntos alcanzar tu salud. Nos ponemos en pie. Nuestra fe de una manera sencilla. Yo os voy a preguntar en plural, ¿creéis? Pero como yo no puedo creer por mi vecino, yo respondo, cada uno responde en singular. Sí, creo. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Pues esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, este es el bastón con el que nos vamos a apoyar para caminar hacia el Señor y hacia los hermanos. Y ahora con esta fe nos presentamos al Señor y le pedimos por todas las necesidades. En primer lugar, pidamos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, diáconos y todos aquellos que tienen un ministerio,
ordenado o sin ordenar en la Iglesia, para que entre todos fluya la comunión del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Pidamos también por todos los gobernantes de nuestra nación, de cada una de las comunidades autónomas, de aquí de Oropesa, de nuestra comunidad, por todos los gobernantes de todo el mundo, para que Dios les infunda el valor de la justicia y miren los intereses comunes y no particulares, roguemos al Señor. Pidamos también por los pobres, por los necesitados, por los que no tienen un techo donde bajo el que vivir, ni tampoco una comida, para que también nos mueva a misericordia y a compasión, y entre la solidaridad, el comercio justo y tantas otras iniciativas que existen en el mundo, podamos sacarles de su pobreza, roguemos al Señor. Pidamos por nuestras familias, para que la Virgen del Carmen las bendiga, las proteja, las lleve a buen puerto, roguemos al Señor. Por cada uno de los que estamos aquí presentes, por todas esas intenciones que llevamos en nuestro corazón, por todos nuestros difuntos, también los difuntos de aquí, del Club Náutico, por todas esas cosas que le pedimos insistentemente al Señor o que a lo mejor no nos atrevemos a pedir, por todo ello roguemos al Señor. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te dirigimos en esta celebración en que nos acordamos y conmemoramos a tu Madre, la Virgen del Carmen. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden seguir. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Casimiro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabéis qué significa este amén? Que concluye la plegaria eucarística. Este amén es nuestro bastón. Este amén es decir: sí creo en ti, sí creo lo que dices, creo a tu palabra y creo en tu palabra. Y por lo tanto creo que lo que aquí hemos dicho, hemos pedido, sucede, acontece para nosotros y para los que no están aquí, para los pasados, los presentes y los futuros. Con estos sentimientos nos preparamos para la comunión, orando la oración que el mismo Cristo nuestro Señor nos enseña. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Da fraternalmente la paz. Tengo dudas que los niños esperan una cosa, los jóvenes esperan otra, los jóvenes adultos esperan otra, los maduritos esperan otra, los mayores esperan otra, los muy mayores esperan otra, y los muy ancianitos esperando. Y dar al tino con todas las esperas de cada uno no es fácil. Bueno, vamos a partir ahora el cuerpo del Señor.
y con él también nos partimos nosotros. Oiga, pero es que partirse duele. Claro, el Señor se partió con todo lo que eso significa hasta el final para que nosotros aprendamos de él y nos partamos un poquito con el hermano. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, amén. Mirad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Nos pondremos dos para dar la comunión. Yo me pongo aquí en medio, delante. Pablo, te pones entre una fila y la otra, detrás de la cámara. Oh.
Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Antes hemos escuchado la salve marinera, ahora quien se la sepa, cantamos la salve en latín, la de siempre, a nuestra Virgen. Sive Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exsules filii rege, a te suspiramus. Clementes et flentes, in ad lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, a nos converte. Benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, post deinde, por todos, en que el sacerdote dice eso de podéis ir en paz. Me han dicho que diga algo que no me acuerdo que tengo que decir. Ah, que a continuación tendremos el paseo en barca, pero dentro del club. Dentro de la... finalmente salimos. Perfecto. Y después... Sardinada y también sardinada después y espectáculo después. Algunas personas me preguntaron si bendecíamos escapularios o el rosario que trajeran, que se acerquen y los bendecimos todos. Mientras tanto, nosotros podemos ir. Sin tropiezo, nuestra vida presente.
taking the words of wisdom, let it be. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Estamos encantadas de estar esta noche con vosotros celebrando esta fiesta tan bonita. Y bueno, vamos a ir